Eso, estoy al aire y voy con Víctor León Rueda, que cada vez que se acerca ya el periodo electoral, pues tiene más materia de qué platicarnos. Maestro Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Polo, a ti y a todo tu auditorio. Como siempre me haces la semana con esta colaboración contigo. Pues, Polo, no me deben de dar justo las victorias o las derrotas ajenas, pero ya que comentabas en el último corte lo de los Tigres y las Chivas, pues sí, qué barbaridad que les hayan dado la vuelta en un tiempo a las Chivas allá en su estadio, ya iban ganando 2-0. La verdad es que pues son de esas remontadas que se ven poco. Oye, y a pesar de Guiñac, ¿no? Sí, claro. Digo, porque es que Guiñac ya no es Guiñac, ¿eh? Ya no es Guiñac, ya pasó su mejor momento. Ya pasó su mejor momento y pero bueno, yo creo que los Tigres tienen muchas tablas en liguillas. Creo que la diferencia fue la inexperiencia del técnico de las Chivas, que la verdad ni se me graba su nombre. Y luego en el segundo tiempo las Chivas, pues jugar de ratoneros en su casa y darle el balón a los Tigres todo el segundo tiempo, pues sí les terminó costando la copa, querido Polo. Oye, y en términos de afición, pues ayer los Tigres incrementó su afición. Estaban todos los del América ahí con Tigres. Eran las poderosísimas Águilas de Nuevo León. Pero bueno, ya hay campeón habemus, lo ganó bien, es justo. Chivas hizo, también hay que decirlo, hizo una gran jornada en el torneo, pues tuvo un gran puntaje, pero sí, pesó el colmillo, igual que en la política, Víctor. Igual que la política, fíjate que entrando al tema, Polo, pues otra vez lo que tantas veces hemos dicho tú en todos los programas, de veras que yo no sé qué este necesita para que nos escuchen un poco más. La sociedad civil yendo a rescatar pues la fachada, el plantón, todo lo mediático, lo político del ataque diario en todas las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, rey de la polarización en este país, de este plantón tan feo, de este ataque a la corte, la sociedad civil sin acarreados, sin autobuses, sin frutsis, sin torta, yendo a rescatar, se juntó un número, creo yo, muy considerable, tomando en cuenta que no hubo esta gran convocatoria como la de yo defiendo al INE, o el INE no se toca, que sí fue como con mucho tiempo de anticipación. Ayer había mucha gente que no sabía que se iba a realizar una marcha en varias ciudades, y por supuesto en la Ciudad de México, defendiendo a la corte. Mucha gente no lo sabía, y aún así me parece que se llenaron bastantes calles en la Ciudad de México. Insisto, creo que este llamado de la sociedad civil debería ser como que ya una llamada de atención a los partidos políticos de oposición y también para los que gobiernan, por supuesto, para que ya dejen de atacar a las instituciones. Y parece que a estos ciudadanos bien organizados nadie les hace caso, ¿no? Y parece que estas señales, estos síntomas que vemos en la población, que son síntomas buenos, por supuesto, porque pelean y le abonan por la democracia, por las libertades, por la no persecución gubernamental, pues están siendo ignoradas, tristemente. Ojalá que pues se les haga un poco más de caso y que la oposición se reorganice, como tanto tú y yo lo hemos venido diciendo. Ese es el apunte nacional, Polo. Creo que hay con qué, sí hay de otra, hay cómo, o sea, quisiéramos tener por ahí una esperanza, muchos, de que las cosas puedan mejorar o cambiar. Y mi segundo punto es decirte que estuve en una reunión pues con gente muy especializada en materia de encuestas, de mediciones y demás, y la marca de Morena, a lo mejor no te voy a contar ningún secreto, pero sigue muy alta. Me parece que las candidaturas internas de Morena están muy peleadas, porque deben de saber de todos estos números. Y bueno, pues la verdad es que
La marca otra vez está elevada. Hay quien dice, hasta con Julio Huerta podrían ganar, hasta con Claudia Rivera pudieran ganar. Yo creo que no. Yo creo que no es tan así, pero la marca sí sigue fuerte, ¿no? Y bueno, mientras la oposición como que no hace el ruido que se necesita, como que no terminan de animarse, Polo. Pues lo mismo pasa en Puebla, o sea, está Julio Huerta, Claudia Rivera, ahora Doña Charito, está Alejandro Armenta, Nacho Mier, estuvo Albores, Ana Luisa. O sea, el tema es lo que dices, a lo mejor haya muchos y está mal y que se tenga que definir quién, pero por ejemplo en Puebla, todos los personajes que te acabo de decir pues ya están en campaña, y bardas y espectaculares y libros y reuniones masivas, y entonces pues la verdad es que los mal llamados adelantados, pues ahora nos damos cuenta que están haciendo bien la chamba, que esa estrategia de Andrés Manuel es la correcta, porque pues, como bien lo dices, empiezan a posicionar, empiezan a tener una sobreexposición, la gente empieza a saber y a conocer de ellos, y los demás parece que lo que quieren es que ni se sepa que ahí están. Me decía nuestra, mi amiga Itandewi, Víctor, que nos avisen nada más, ¿no? Y ya no les interesa, pero que avisen, nada más que nos informen, porque pareciera que de veras, como que nosotros queremos más que ellos, Polo. El tema, mira, ahorita me están mandando la imagen de el senador Alejandro Armenta, está en rueda de prensa. Todos los lunes tiene rueda de prensa, todos. Y yo pregunto, ¿y dónde está la oposición en Puebla, don Víctor? Pues quién sabe en dónde anden. Pues andan con miedo de salir al interior del estado, andan con miedo de promocionarse. Yo creo que tienen los abogados del cómo no. Yo creo que tienen los abogados del tema. El tema de Lalo Rivera es patético, y lo digo yo. A ver, todos los panistas que desfilan por Factor Radio dicen: nuestro gallo es Lalo Rivera, no sale de Puebla. O sea, así como va a despuntar en las encuestas. Ayer una persona, no, en esta semana, que estuve en Tepeaca, se tocó el tema de los aspirantes a la gubernatura. Te lo digo, Víctor, no conocen a Lalo Rivera. No lo conocen en el interior, no lo conocen. La verdad es que, y lo que tú dices, ¿no? De repente va a ser el colmo que a una Albores, que a un Julio Huerta, que a alguien así de veras desconocido, digo, Eduardo ya fue diputado local, federal, alcalde, por segunda ocasión. De repente va a ser el colmo que en el imaginario colectivo, que en los niveles de conocimiento que tanto miden los encuestadores, de repente un Julio Huerta esté arriba de Eduardo Rivera, ¿no? Ya va a ser. Nos aventamos de un puente, Polo, yo creo. Porque... Ahora, ¿cómo ves este acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en donde dice, pues el que no tenga el 1% del padrón, no juega, Pues mira, Polo, tú y yo lo hemos hablado, tú y yo hemos estado en conferencias nacionales sobre candidaturas ciudadanas, tú y yo hemos estado ahí en podiums y demás. Y pues lo que hemos dicho, Polo, que si no tienes el 3% que le piden a un candidato independiente para participar en una elección, ¿a qué vas? O sea, sí. Claro que lo del PAN, pues a mí me parece que si lo canalizan adecuadamente, pues va a ser a ubicar a algunos en su realidad para que dejen de suspirar y de soñar, pero así a bote pronto, pues sí parece lesivo, parece excesivo, parece con dedicatoria para unos y para otros. Entonces, sí se vio mal, o sea, sí me parece que no se pensó bien antes de salir a decir eso por parte de Marco Cortés, que el millón de firmas que demás, pero en términos prácticos, pues claro que si no tienes quien te respalda, ¿para qué vas, no? A blofear, como tanto se blofea en candidaturas y en política, Polo. Ahora, hay voces, digo, y van a decir que yo tengo algo en contra de Lalo Rivera. No, aquí no hay nada personal.
pero hay voces que me dicen, no, la verdad es que Lalo ya ni quiere. Es correcto, yo tengo la misma lectura. A mí me parece que incluso su equipo más cercano le dice, ¿para qué vamos a algo tan complicado? Pues mejor quedémonos en la reelección. Lo cierto es que si no va a la grande le va a costar muy caro, porque pues, la gente le va, eso se lo va a cobrar en desde el partido, en las urnas, ¿no? Creo que oportunidades se presentan de este tipo una vez. No es tanto como que, ay, me espero porque siempre se me pueden alinear los astros a mí porque soy el más bonito del palacio. No. Pues no, o sea, sí, las cosas las tienes que agarrar los toros por los cuernos. Y la verdad es que la única forma de entender que Eduardo no fuera, que sí es el más posicionado, Polo, me parece que sí es el de más nivel de conocimiento encima de Anatere, de Paco Fraile, de Xenobea, pero una de las explicaciones de entender si no va, el por qué no va, pues es que el Estado se le entregue a Morena. Si pones una candidata a la gobernatura por el PAN como Genoveva, con todo mi respeto para ella, no la estoy invisibilizando, no me vayan a acusar de violencia política, pero bueno, de acuerdo a las encuestas y a los números que hay, si pones a alguien menos competitivo, pues va a estar ya muy claro de que el PAN en Puebla no va a dar batalla y pues va a poner candidato no competitivo, ¿no? Para no desgastarse. Digo, es una lectura que tengo. Hay quien dice, yo no lo puedo comprobar, pero hay quien dice, cercano a Lalo Rivera, que está esperando para ver quién es el gallo de Morena para decirle, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo, ya no voy. Pero bueno, ahí la dejo, ¿eh? ¡Ay, qué feo! Pues Polo, me haces el lunes, como siempre. Saludos a ti y a todo tu auditorio. De verdad, siempre muy contento con esta colaboración que tú me das la oportunidad de tener en tu programa. Abrazo, Polo. Víctor. Gracias. Es el maestro Víctor León Rueda. Pues es un analista de primera línea en temas de política electoral. Gemento.com.